señores, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Frente, este espacio que hacemos dos medios de comunicación, por el lado del periódico impreso diario El Volcán y a través de las plataformas digitales y redes sociales Enlace Zapotlán. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Muy bien Daniel y todo el auditorio, gracias por estar aquí con nosotros otra vez en este tu programa. Así es, y bueno, pues esta semanita, Milton, pues obviamente hubo mucha, mucha información, hubo diferentes acontecimientos, pero sobre todo, pues sigue el caldero muy caliente, y la verdad que, pues se dieron varios temas que, pues sí, que sí son de suma importancia, y bueno, pues el día de hoy, a través de Hablemos de Frente, este programa de análisis, opinión pública, debate y muchísimo más, pues bueno, pues vamos a presentarles lo más relevante de lo que hubo en torno a la sociedad en la que pues estamos y en la que vivimos, Milton. Así es, pues vamos sentándome ya de lleno, pues vámonos al primero de los temas candentes que se dieron esta semana. Pues mira, vamos a poner un poco en contexto lo que se ha venido dando en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ¿no? Recordemos que pues ya hace algunos meses se reincorpora lo que viene siendo Víctor Monroy a lo que viene siendo, pues ahora sí, a su postura de regidor, como regidor titular. Recordemos que Víctor Monroy estuvo, si no me equivoco, como coordinador de obras públicas. Pero bueno, pues diferentes cuestiones y pues todo ya que ha salido a la luz, pues hubo detalles que no concordaron. Entonces, lo que hace pues Víctor es mejor agarrar otra vez su cargo de regidor, que si bien es cierto, pues no estuvo, ¿verdad? Durante los primeros días de la administración pública. Los primeros meses no estuvo. casi este año, ¿no? Sí. Y bueno, pues como ustedes saben, ha habido diferentes rumores o demás en torno a que pues no ha habido quizás como ya un diálogo, ¿no? Entre por lo menos el presidente municipal y el regidor Víctor Monroy. Y sin embargo, ya se han presentado algunas sesiones de cabildo en el cual pues el regidor Víctor sí ha apoyado algunas iniciativas. Otras definitivamente sí ha estado en contra, y más cuando han sido de la misma bancada uh-huh. al que él pertenece. Pero bueno, todo esto es lo que pues se ha venido dando en los últimos tiempos. Sin embargo, bueno, pues surge una denuncia. Resulta que pues un grupo de ciudadanos se acercaron, algunos de los regidores, precisamente para exponer una queja, Milton, sobre el tema pues de unos terrenos que se les fue vendidos al parecer por la empresa, por la constructora que preside Víctor Monroy. Y bueno, pues así es, por la empresa desenlace del tema, Milton. Pues no, creo que todavía están lejos del desenlace, pero por lo menos sí de la destapada del tema públicamente, donde pues varios vecinos de este fraccionamiento de Granada se pararon a la sesión número 34 y acusaron al regidor del PT, Víctor Monroy, de haberles estafado con la venta de unos lotes en el residencial Granada, cuyas casas no han sido concluidas. Denise Barajas comentó que la empresa del regidor, Dicosur, dio terrenos en garantía a otra empresa para solventar la construcción de otro fraccionamiento residencial, el cual tampoco ha sido terminado. Los afectados dijeron que los terrenos ya habían sido pagados. El regidor Víctor Monroy fue el encargado responsable de quien nos firmó los contratos y sucesivamente podemos escriturar. Yo por tema de venta no lo hice, me esperé, me doy cuenta que a principios de este año no puedo escriturar porque el señor, mis terrenos, que son 5, nos damos cuenta que el señor tiene un fideicomiso a nombre de otra empresa, el cual no puede firmar Dicosur, representante Víctor Monroy, porque mis terrenos están en garantía de otra empresa para que le presten una solvencia para terminar un residencial que ni siquiera se ha terminado de urbanizar, dijo la vecina afectada. Son alrededor de 300 lotes de este residencial. Una tercera parte ya se ha construido con los servicios, excepto que no tienen luz. Y la Comisión Federal de Electricidad
El personal notificó que no hay permisos para intervenir en ese lugar, pero los vecinos sí tienen los permisos y esperan la solución del regidor del PT, Víctor Monroy. Dice la vecina Denise Barajas, todos los pagos están en orden, lo que queremos es que nos den una solución a lo que ya nos cobraron, no la traba para escriturarse el fideicomiso, que él muy amablemente tomó mis terrenos en garantía, en algo que se le pagó a él, ya no trate... Yo no traté con la otra empresa, yo traté con Dicosur, con Víctor Monroy, y él pone mis terrenos en garantía y no se me notificó, dijo la afectada Denise Parajas. Y se le armó la gorda al regidor ahí en la sesión de cabildo. Sí, vaya que sí, pues varios ciudadanos acudieron a la sesión de cabildo. Esta sesión se llevó pues a cabo con toda normalidad. Por ahí platicaban que creo que los iban a recibir, ¿verdad? Lo recibieron ese mismo día en la noche. En la noche. Recordemos que bueno, que hubo otras polémicas. Otro tema que también vamos a platicar ahorita, en el cual pues entre los regidores de oposición que se retiraron por unas también anomalías que hubo dentro del cabildo, entre esos regidores se fue Víctor Monroy, también se retiró. A lo mejor aprovechó para pelarse. Bueno, todo mundo pensábamos que, y de hecho yo hasta también lo pensé, pues dije, bueno, pues también le siguió el juego por el tema de lo demás, pero eso pudo haber sucedido. Sí, digo, voy a aprovechar. Dije, pues voy a aprovechar. Porque me están esperando. Como para que digan que yo también apoyo a la oposición por su malestar, pero yo me voy por otra vía. Sí, yo me voy por otro lado. Pues ahí está, entonces, parte de, y bueno. Que pues, él es el orquestador de la inmobiliaria social. Ándale. Él fue el de la idea. Él fue el de la idea de la inmobiliaria social. El que presentó la inmobiliaria social. Bueno, así que... pero el presidente municipal tiene otros datos, o sea, ya incluso ayer ya lo vimos allá en Etzatlán, viendo y conociendo cómo ese municipio hizo el tema de la inmobiliaria social. También recordemos, y no sé si ya le dijeron al presidente municipal, que Etzatlán ya tiene años trabajando en ese... ¿Sí? En esa tema. Inmobiliaria social, entonces, y que son muchas no sé si de aquí a lo que le queda de su gestión pueda a lo mejor poner la primera piedra del fraccionamiento o de los lotes donde se le puedan otorgar. Recordemos para también para no mal informar, Milton, esta inmobiliaria lo que hace es como de alguna manera, pues en pocas palabras, como canalizar, ¿no? Para que tú puedas tener acceso a poder comprar de una manera accesible un terreno y barata. O sea, nadie está diciendo que va a venir un programa y que te van a dar el terreno, que te van a dar el pie de casa. No, esto es así a como se ha venido manejando. Pero les digo, o sea, pues yo creo que no creo que alcance a poner la primera piedra cuando se inaugure. ¿Es que le faltan 15 meses para irse? Pues ponle que menos, porque si busca alguna elección popular. En diciembre, yo nomás, enero ya se va. En febrero, yo le doy hasta febrero para que se va. Para que ya no se, para que se vaya. Vas a perder todo el proceso de las campañas políticas, todo el proceso electoral. O sea, ¿qué va a, si el voto, si en dado caso aspire a otra cosa, si el voto te favorezca o no te favorezca y quieras volver, pues qué vas a hacer ya en 3 meses? No, pues nada. Definitivamente nada. Por eso te digo, pero si no le favorece, o si le favorece. Pues si le favorece, a lo mejor sí. A lo mejor sí vemos la inmobiliaria, no sé, pero... Pero si no. Pues quién sabe. Está muy complicado, pero pues así está el tema. Vamos a estarle por ahí dando seguimiento y sobre todo también pues saber la postura del regidor para ver al final de cuentas qué comenta al respecto y sobre todo pues también si él va a dar alguna explicación ante pues obviamente hacia el público en general, hacia los afectados y sobre todo pues hacia los medios de comunicación. Pues por lo menos ya todos los medios lo sacaron y ha sido uno de los temas candentes de la semana. Sí. No todos, pero bueno. Los que no trabajan en presidencia, pues obviamente no pueden sacarla. Ah, no, sí. Ahí sí no. Hay que cuidar la chambita.
No, pues hay que cuidar el sueldo, Milton, Por eso. porque está ahorita, está complicada ahorita la crisis. Criticabas antes porque los que reaccionaban a tu publicación eran los mismos servidores públicos que trabajaban y estos hacen lo mismo, entonces. Y pues hay otro que uno que se coló también, que, güey, pues esperemos, esperemos que les vaya bien. Pero bueno, vámonos, señores, a ir a un corte comercial y regresamos con otro tema para pues, seguir aquí en este programa de Hablemos de Frente. Pausa y volvemos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos, gracias a todos ustedes por seguirnos sintonizando a través de su programa Hablemos de Frente. Y bueno, pues pasamos a otros temas, Milton, pasamos a otros temas también destacados de esta semana, pues en temas políticos y sociales, pues da la casualidad también de que los regidores de oposición y dos regidores más, bueno, uno independiente. Que independiente y el otro que sí pertenece todavía a la ola roja. Pues abandonaron esta sesión de Cabildo luego de que pues la sesión se llevaba con toda normalidad. Ustedes saben que ya últimamente las sesiones de Cabildo, al menos en esta administración, pues sí se ha prestado para llevarse a cabo un show de estar con los dimes y diretes. Y sobre todo hasta perder una hora, Milton, en pura legata, en un punto. Se han llevado hasta 2 horas y media en un solo punto. Sí, me tocó, si no me equivoco, no me acuerdo en cuál se llevaron hora y media en un solo punto. Y apenas iban a la cuarta parte de la sesión ordinaria, que eran como 20 y tantos puntos. Y bueno, pues la cuestión es de que lo que sucede, igual ahorita tenemos por ahí el video de la, pues de esta explicación que nos dan los regidores de oposición, pues resulta que la sesión se estaba llevando con toda tranquilidad. Llega un punto, que es el punto número 7, en el cual se debate, se platica, se analiza todo lo demás. Y bueno, pues este punto al final de cuentas, con si no me equivoco, fueron con ocho puntos. Y bueno, total que fue la mayoría de la oposición y de algunos otros, pues este punto, Milton, se desechó, o sea, no se aprobó. Entonces, pasan 2 puntos más, y la cuestión es de que, como que apenas si le agarró ahí a la síndico municipal, le carburó la ardilla, como que la fuente de poder de la computadora, como que le hizo reaccionar, y dijo, a ver, espérame, o sea, me desecharon desecharon me el punto 7, contra. El punto 7, y pues ya vamos en el 9. A ver, pues vamos a pedir una noción, que es una noción, y la cual, pues, para ver qué onda, ¿no?, con el punto. Al final de cuentas, creo que sí ya no se iba a desechar al final, y se viene la legata, Milton. Viene la legata en el cual, pues ahora, a sacar como siempre el papelito del reglamento interno de la sala de Cabildo. Y bueno, aplicó el reglamento cuando la regidora Tania expuso
lo de que se le exhortaba al presidente municipal este tema de la inmobiliaria social, que se diera por lo menos algún oficio informativo para ver cómo iba a llevar a cabo, cómo se iba a llevar a cabo este desenlace, lo cual se lo desecharon porque la ley ahí se aplicó. La ley se aplicó porque tuvo 7 a favor, tuvo 6 en contra. ¿Y una abstención? Y este, no fue abstención ahí. Resulta que Joel se sale de la, precisamente en ese punto. Uno, por supuesto, de los que también firmaron esa iniciativa, se salió. Entonces, al final de cuentas, yo preguntando también con otras personas, a ver, ¿qué onda con el punto de la regidora, Tania? ¿Sí pasó o no pasó? ¿Sí hubo chanchulla? ¿Sí no hubo chanchulla? Pues sí, o sea, el reglamento está claro y pues obviamente no pasa el punto. O sea, ¿por qué? Porque no era la mayoría absoluta que supuestamente se pedía, ¿no? Creo que sí, con el voto de Joel, si hubiera podido pasar, porque incluso Víctor Monroy votó a favor de que sí se fuera a comisiones. Jesús Ramírez también, ya regidor independiente, votó también a favor. Entonces, faltaba un punto nada más, un solo voto para que esto se pudiera llevar a cabo. Pero pues acá, como el punto desechado no le favorecía a la bancada mayoritaria, pues entonces se armó todo este relajo, y por este tipo de anomalías, por decir que la ley se pone a modo de ellos, pues los regidores a modo de protesta se salieron, lo cual eso ocasiona a que incluso también la sesión de cabildo pues pueda ser invalidada en todos los sentidos. Así es. Pues vamos a ver la entrevista. Vamos a verla, y bueno, pues con esto cerramos este segundo bloque. Ya me quiero andar yendo, pero cerramos este segundo bloque y regresamos para continuar, Milton, con otros temas. Vamos a ver entonces el video. Levantamos de la sesión en protesta 8 regidores del cabildo. Se quedaron 8. El cabildo está dividido por falta de oficio político del presidente. Hay que decirlo claramente. El presidente, ni desde que fue un presidente electo, tuvo la humildad de buscarnos, de platicar con nosotros, hablando estrictamente de los 6 regidores de representación proporcional, porque al final creíamos que, como todo presidente, y más cuando inicia sus funciones, que venía a construir. Entonces, ha dejado ese tema, lo ha dejado, a tal grado que también con su propia bancada la situación ya no es tan bien. Yo creo que para nadie, y mucho menos para ustedes, medios de comunicación, es un secreto que la llegada de la regidora propietaria Yuritsi, que se había retirado en el día 1 o 2 de la propia administración para tener otra encomienda, su llegada obedece a que un regidor más, en este caso una regidora más, pues estaba ya bastante descontenta con la situación, y vienen a tratar de salvar y de seguir teniendo a flote su bancada o su mayoría. En el aspecto totalmente legal, ya un regidor, Jesús Ramírez, ustedes también lo saben, hizo su retirada formal del Partido del Trabajo y es regidor independiente. Entonces, nosotros 6, junto con el regidor independiente, más otro que sí pertenece a la bancada del PT, nos retiramos de la sesión que se llevaba a cabo por violaciones flagrantes y muy claras a la ley de administración, a la que debemos de acatar cómo se desarrollan las sesiones de cabildo. La controversia vino en la votación de un punto de acuerdo donde el presidente proponía cambios en la conformación de las comisiones edilicias, precisamente derivado de la llegada de la nueva regidora y de la inconformidad que ya es visible con algunos de los regidores de su propia bancada. Votamos en contra 7
Nosotros 6, más el regidor Monroy, 7 en contra, una abstención y 8 a favor. Y la secretaria general declara que no se aprueba porque la mayoría necesita ser la mitad más uno, que es de 9. Entonces, como no se completaron los 9 votos, no se aprueba el punto. Continúa la sesión, leemos y llevamos a cabo 2 puntos más, y después la síndico pide una moción para aclarar la manera en que fue cantada la votación anterior, y en ese momento, bueno, se hizo largo el debate. Nosotros argumentábamos con la ley en la mano que no era posible sumar a la mayoría el voto de la abstención. Al final, el presidente toma su decisión y le pide a la secretaria general cambiar el sentido del voto, sumando esa abstención a la mayoría y dando por aprobado el punto. Entonces, ese es el momento en que decidimos levantarnos de la sesión, y obviamente lo hemos platicado, creo que no lo vamos a dejar ahí, iremos a la instancia que corresponda, lo estamos analizando, algunos compañeros ya están leyendo y viendo cuál pudiera ser el camino para llevar más adelante esta, que es para nosotros una flagrante y clara violación de una ley del Estado de Jalisco. Se pierde una además no es solo pleito con ustedes, sino que están afectando una representación que tienen ustedes, ¿no? Por supuesto. Si ya no van a valer nuestros votos en el cabildo, pues, ¿qué hacemos ahí? Sí, o cada uno ¿o cuál es el confianza de un ciudadano, ¿no? Claro. Y en esa parte, yo sumo más a lo que comenta Laura, no es qué hacemos ahí, sino que es una lucha, ¿no? Demostrar. El levantarnos hoy fue un acto de protesta que están vulnerando nuestros deberes, nuestros derechos y nuestra representatividad ante la ciudadanía. Es decir, cuando les conviene, marcan la ley de una manera, y cuando no les conviene, la marcan de otra manera. O sea, qué incongruencia tan grave, y nosotros no nos podemos. Efectivamente, Alfredo, lo acabas de decir, representamos a un grupo de ciudadanos, cada uno de nosotros, pero al final también representamos un cabildo. Entonces, el día de mañana un cabildo ya no va a hacer nada, ya cualquiera se lo va a pasar por el arco del triunfo. Eso es a lo que no le apostamos, eso es a lo que estamos inconformes, y estaremos siempre en la lucha contra esas irregularidades. A la existencia de un gobierno soberbio, de un gobierno que no entiende razones y que lo único que llegan o en cada tema que sacan es la pura de frente de estar en oposición ellos de los temas que traemos nosotros. Hemos llevado iniciativas importantes, como hoy llevó la de Crucero Seguros Mónica y fue cuestionada. Yo llevé la de la concesión de la basura, fue votada en contra. Llevé el tema del Atlas de Riesgo, fue votada en contra. O sea, cada uno de nosotros ha llevado iniciativas importantes para el beneficio de Ciudad Guzmán. El tema de la... Hoy dijeron que las abejitas, oye, por Dios, es... O sea, la falta de conocimiento. No saben ni qué ser regidor. Se los dije, lo he dicho. La política no es para el que le gusta, es para el que le entiende. Y ahí existen personas que ni le entienden ni les gustan y que llegaron por las circunstancias, Alfredo, como lo comentábamos hace rato. Bueno, yo sí le quiero sumar a los comentarios, ya lo habíamos platicado con algunos de los medios de comunicación también, pero sí es importante dejar claro el por qué nos retiramos hoy de la sesión de ayuntamiento. Nos sentimos ignorados, nos sentimos bloqueados, nos sentimos violentados políticamente, en el sentido de que no se toma en cuenta nuestra voz y nuestro voto dentro del pleno. Emitimos una votación que ya se había cantado en actas, y simple y sencillamente, pues por la voluntad de la síndico, de la secretaria general y en este caso del presidente, que es quien tiene la facultad, se modifica esa votación porque no les favorecía. La misma síndico hacía alusión hoy en la sesión a que no podemos interpretar la ley a nuestro modo o a nuestra conveniencia, y sin embargo ellos
lo hacen reiteradamente. Hoy es un ejemplo de algunos cuantos que se han venido dando. Ustedes recordarán que la sesión anterior a esta presentamos precisamente el tema del proyecto de la inmobiliaria, se bloquea que porque no alcanzaba la mayoría simple, porque el regidor Joel se retiró de la sesión antes de emitir su voto, y quedaron 7 votos a favor de que sí se presentara el proyecto y 6 en contra, y la rechaza la secretaria general diciendo que faltaba el voto número 8 para que fuera la mitad más 1, faltaba el voto del regidor Joel. El reglamento interior del ayuntamiento contempla en su artículo 135 que cuando un regidor se retira de la sesión, su voto se considera en abstención y se suma al de la mayoría. Pero en ese momento no convenía, no convenía al interés del gobierno municipal en turno, porque no se quería o no se pretendía que se aprobara la presentación de este proyecto, ¿no? Entonces en ese momento se rechaza y se desecha y se niega la posibilidad de que se pueda presentar ese proyecto, aún que había sido aprobado ya por mayoría de los que estábamos presentes, por mayoría, 7 votos a favor, por mayoría para que de los integrantes del pleno, para que así pudiera ser presentado. Entonces, esa parte es la que en la que no estamos de acuerdo, no queremos ser parte de una administración pública que haga tome decisiones arbitrarias, tome decisiones a voluntad o tome decisiones a conveniencia. Yo creo que todo tiene que ser para sumarle en beneficio de la ciudadanía. Las diferentes expresiones políticas que integramos el ayuntamiento tenemos que ser escuchados, tenemos que ser tomados en cuenta. Nuestra opinión, los proyectos que presentamos deben de ser escuchados, revisados y gestionados, caminados. Creo que hasta el momento no hemos podido concretar muchos de ellos porque simple y sencillamente se nos ha bloqueado y no porque quizás no son del agrado de algunos de los regidores, del presidente, o simplemente porque no formamos parte de la fracción edilicia mayoritaria que integra el ayuntamiento. Entonces, en esa parte, en las formas y en la forma en cómo se ha venido llevando a cabo esta administración, no estamos de acuerdo. Hoy, al retirarnos nosotros de la sesión y al quedar únicamente 8 regidores en la sesión de ayuntamiento, no tenían quórum para continuar la sesión, sin embargo la continuaron y sin embargo asintieron nuestras ausencias y tomaron en consideración nuestros votos. Ahora sí, con lo que establece el reglamento, tomándonos como ausencia y sumándolos a su mayoría, es decir, que se aprobaron todos los puntos por 16 votos a favor, ¿no? Cuando evidentemente estábamos ausentes, no nos retiramos en un sentido de protesta, no se puede considerar una sesión y se le puede dar seguimiento cuando ya no tiene quórum para darle seguimiento. Entonces, obviamente, lo que hicieron hoy está fuera de la legalidad y es un acto más de arbitrariedad que está ejerciendo este gobierno. ¿Es por validar entonces esta sesión de ayuntamiento? Sí, claro, en las instancias correspondientes, y es lo que estamos estudiando, estamos revisando para tomar la decisión correcta, lo más indicado, pero yo creo que ya no podemos seguir consintiendo este tipo de situaciones. Laboratorios Martolab brinda estudios clínicos de calidad con mucha ética profesional, el cual contamos con un respaldo de calidad interna y externa, como es Pacal. Contamos también con un personal altamente capacitado que hoy nos ayuda a brindar todos los estudios de manera confiable. Somos especialistas también en las tomas de muestra, entrega de resultados de la mayor calidad. Contamos con todos esos tipos
de servicios, además de que se pueden realizar estudios de rutina. Contamos con un paquete general. Queremos dar el mejor precio con la mayor calidad. Su precio es de 370 pesos, en el cual cuenta con una biometría hemática, un examen general de orina y una química sanguínea. Esto es como un chequeo general. También contamos con todo tipo de estudios, con más de 3,000 tipos de estudios en este laboratorio, en el cual podemos encontrar desde tiroides, perfiles de lípidos, perfiles ováricos, perfil hormonal femenino y masculino. En presas podemos ofrecer antidoping, pruebas de alcohol y pruebas también de hisopado nasal para COVID-19. Laboratorios Martolab brinda constantemente la certificación y además cuenta con una capacitación para todo el personal. Martolab, ubicado en calle Juárez número 22, interior 1, Colonia Centro, aquí en Ciudad Guzmán. También nos encontramos en San Andrés Ixtlán, en calle Obregón, y también en los portales en Gómez Farías. Continuamos, gracias a todos ustedes por seguir con nosotros a través de este programa de Hablemos de Frente. Y bueno, pues continuamos con más temas porque Milton, pues el día de ayer para ser exacto, se da a cabo esta rueda de prensa en el cual pues los encargados de la empresa Zeus dan la cara después de una pues semana complicada en el tema de la recolección de basura. Y bueno, pues después de que no había pasado esta, pues ahora sí que no había pasado la basura y que bueno, que ahora el ayuntamiento tuvo que hacer la chamba y cosas por el estilo, pues ya dio la cara a Milton, esta empresa de recolección de basura. Así es, por primera vez dan una rueda de prensa tras pues la polémica que se armó a principios de semana con que no pasó la basura en 2 días, en que Alejandro Barrán salió y dijo que iban a ellos a recoger la basura, que ya al final vimos que nomás recogieron un tantito, ¿verdad? 17%. Sí, nada más. Con más vehículos y con más horas, pero recogieron muchísimo menos. Y sale la empresa a decir qué fue lo que pasó. Se descompusieron 5 camiones mientras estaban haciendo la ruta de domingo para lunes. Se quedan 5 camiones averiados. El taller que supone que les tiene que dar mantenimiento, pues no está funcionando. Ya lo cambiaron, de hecho. Uh-huh. A lo que explican y anuncian la llegada de nuevo más camiones para tener 8 camiones con una ruta cambiada también. Ya va a ser ahora 8 rutas porque la ciudad ha crecido bastante a partir de hace 6 años ahora. Y van a tener 2 camiones de reserva, o sea, van a tener 10 nuevos camiones y 4 camionetas por cualquier cuestión que suceda, que si se queda algún camión se descompone, pues salga alguna de las camionetas o alguno de los otros camiones de reserva a dar, pues a seguir la chamba, ¿no? Se espera que esto llegue a partir del 1 de agosto. Así que, pues vamos a ver la entrevista donde nos platican más a detalle estos temas y que, pues, el gobierno municipal nomás no quiere dialogar, tampoco quiere ser parte de la solución. Así es, Milton, y pues con esto prácticamente nosotros nos despedimos, los dejamos con la entrevista y pues vamos a ver al final de cuentas ahí. Pues todo lo que se dijo, parte de esta rueda de prensa, pues para ver qué es lo que se comentó al respecto. Vamos a ver. Vamos a ver. La chingada, se me rompió esa chingadera. Bueno, la empresa Zeus es una empresa privada, responsable con el medio ambiente. No dependemos de partidos políticos y tampoco de acuerdos con ningún representante político. Nuestro equipo de trabajo se comprende de un total de 900 colaboradores en el estado de Jalisco, comprometidos con la empresa y orientados siempre a realizar una labor con esfuerzo, entrega y motivación, respetando los derechos de nuestros colaboradores, buscando siempre la mejora de sus condiciones laborales y prestaciones. Creo que de eso ya podrás decir algo después, ¿no? Del tema social. Durante el 6 de junio 2023 se emiten por redes sociales comunicados del señor presidente municipal
el señor Barragán de Zapotlán el Grande, donde indica que por falta de camiones en la recolección por parte de la empresa CEOS, él dispone de unidades y personal que tiene designado para otras operaciones propias del ayuntamiento y así poder concluir la recolección domiciliaria de dicho día. Se tiene como resultado que el total de lo recolectado por el ayuntamiento fue ese día de 27.17 toneladas, cuando recolectamos nosotros 157 toneladas al día. Ellos, apoyando, como dicen, recolectaron un porcentaje de 17% del total servicio. Esto yo creo que comprueba que la recolección fue muy inferior a la que hacemos nosotros. Si hacemos un ejemplo, hubieran necesitado 4 días para hacer la recolección con ese equipo de toda la ciudad en un día, ¿no? Y el domingo producimos más o menos 150 toneladas por día aquí, y el domingo son 2 días de recolección, porque el sábado descansamos, son 250 toneladas. El domingo, con ese nivel, digamos, de productividad, hubieran necesitado 6 días para hacer la recolección de la ciudad, nada más para darles un ejemplo. Bueno, sabemos que esas toneladas, porque en el relleno sanitario invertimos en una báscula, sabemos exactamente lo que entra, lo que sale en tiempo real a nivel de basura, ¿no? El relleno sanitario lo manejamos, es donde tiramos toda la basura, tenemos que cubrirlo, manejar todo lo que es los lixiviados, separar la basura, tenemos una planta de separación. Les invito también otra ocasión a ir a visitar la planta de separación y el relleno sanitario, que está en excelentes condiciones, donde no hemos tenido ni un incendio durante esta temporada, y que bueno, porque yo creo que la ciudad de aquí tiene un poquito de problemas de escasez de agua, y respetamos la ley ambiental. También la ciudad está creciendo mucho día a día. El tonelaje recibido mensualmente se ha incrementado desde que empecemos hace 6 años, ¿no? Empezamos con 3.000 toneladas mensuales y ahora estamos con una recolección mensual de 4.140 toneladas, o sea, casi un 40% más en 6 años, ¿no? Por eso, con el señor Gumercindo, yo creo que puedes decir que vamos a empezar con 8 rutas a partir del 1 de agosto, ¿no? Hemos comprado 2 camiones nuevos. En el contrato tenemos que renovar camiones cada 8 años. Eso sí está mal hecho. Nos gustaría acercarnos al presidente para negociar eso y decirle que eso se tiene que renovar cada 6 o 7 años. Por eso hemos tomado la iniciativa de comprar 2 camiones para mejorar el servicio. Estos camiones están por salir de Guadalajara, van a llegar aquí a la empresa Magaña, que es una empresa local, para montar la caja compactadora y estarán listos a partir del 1 de agosto. No quiere decir que no vamos a mejorar el servicio. El servicio ya lo hemos mejorado desde ayer, desde hoy. Vamos a seguir mejorando. Pero a partir del 1 de agosto vamos a iniciar 8 rutas. Aquí tenemos todo el mapa. Les podemos enseñar o después. Y eso nos va a permitir, pues, platicar un poquito, Gumercindo, de... Sí, claro. Buenos días. Como bien dice el licenciado Cristian, la empresa es una empresa comprometida con Zapotlán el Grande, Jalisco, desde un inicio que se llevó a cabo la concesión. La idea de la empresa es mejorar el servicio de recolección. Como todos sabemos, Ciudad Guzmán está creciendo a pasos agigantados por varios puntos de la ciudad, zona norte, zona sur, montaña oriente. A todos nos consta que ha crecido demasiado. Eso es positivo, ¿no? Para la economía de la ciudad, qué bueno. Así es. Y por lo tanto también, pues, la empresa, en el afán de dar un mejor servicio, después de haber realizado un minucioso estudio con el director de la empresa, Wilson Sanabria, supervisado por el licenciado Cristian, llevamos a cabo un estudio demográfico en el cual, pues, vimos que optimizamos el servicio con 8 rutas. Lo tengo aquí. Este es el mapa de las 8 rutas que ya tenemos bien especificadas. Después de un estudio demográfico, un estudio poblacional, nos dimos a la tarea de llevarlo a cabo y estructurar bien en forma las 8 rutas con las cuales vamos a mejorar el servicio. Va a llevarse a cabo una mejora de tiempo y de eficiencia. Todo esto, pues, bajo la supervisión también del licenciado Cristian, vamos a mejorar el servicio de la ciudad de Zapotlán con estas 2 unidades que vienen. Es decir, que, pues, podríamos empezar, bueno, empezamos a las 10 de la noche, salimos a hacer la recolección con este
nuevo programa sería acabar la ruta como a las 4 de la mañana, en días normales, y el domingo o lunes como a las 6 de la mañana. A eso nos podemos comprometer con la ciudadanía, con ustedes. No sé si quieres añadir algo del tema. En este caso, por parte de la empresa, estamos haciendo todo lo que a nuestra parte nos toca y nos corresponde, aprovechando la presencia de ustedes, que son los medios que llegan a todos los puntos de la ciudad, pues también pedir el apoyo de la ciudadanía, reportando al ayuntamiento, porque ellos como autoridad son los que deben de tomar cartas en el asunto. En cuestión a que en las colonias hay muchos pepenadores, sabemos que trabajan ellos por necesidad, pero hay muchos que no son conscientes y rompen las bolsas nada más por romperlas. Entonces, si ellos nos apoyaran haciendo sus reportes a presidencia, para que de menos les llamen la atención y no nos rompan tanto las bolsas, sería mucho avance todavía. Otra cosa también, que hagan sus reportes, por ejemplo, en presidencia, de los perritos que andan sueltos en las colonias. También los perritos nos rompen mucho las bolsas, se hace mucha regazón, y todo eso es tiempo perdido para la empresa. Hasta caballos tuvimos. Hasta reportes de caballos sueltos hemos tenido. Entonces, pues sí, aprovechar los medios, hacerle la invitación a la ciudadanía en ese apoyo de hacer sus reportes al ayuntamiento para que se eficiente todavía más el servicio de recolección. Ok, entonces, ¿qué pasó la noche del domingo a lunes y lunes a martes? Tenemos camiones desde noviembre. Quisimos trabajar con un taller mecánico para mejorar el servicio, ¿no? Y la verdad, no hemos tenido resultados con ellos, y estamos cancelado el contrato con ellos, buscando otro taller, buscando otros mecánicos en tres turnos que puedan atender fallas mecánicas, que es lo que hemos tenido la noche del domingo al lunes, para que puedan reaccionar en tiempo real, ¿no? Así en la hora, en dos horas, para que los camiones puedan seguir la ruta, ¿no? Es más o menos lo que estoy diciendo en eso. Podemos comentar lo que pasó, ¿no? Domingo, sí, claro. Lunes, lunes a martes, porque se veía la ciudad un poquito caótica. Tuvimos este fin de semana, ahora sí que una situación extraordinaria. Todos sabemos que los vehículos pues no avisan, ¿verdad? En este caso, nuestros vehículos que utilizamos para la recolección de basura, sabemos, los que conocen un poco el tema saben que los jugos que sueltan a la basura son muy corrosivos, muy corrosivos. Hay piezas que no están a la vista, no logramos detectar, y pues se van carcomiendo y se deterioran. Para eso se contrató, como dice el licenciado Cristian, una empresa local de mecánicos, que pues desgraciadamente no nos dieron el servicio que se requería, ¿no?, para la situación. Y este fin de semana eso sucedió, tuvimos un colapso de 5 unidades descompuestas, se nos quedó... En la ruta, ¿no? Si las unidades salieron a trabajar, se quedaron en la ruta. Así es, salimos con 7 rutas a trabajar el día domingo, y ya en el turno de la recolección se nos colapsan 5 camiones. Algunos con fallas leves, pero que en ese momento pues no teníamos la herramienta o el conocimiento para repararlo nosotros como operativos de la recolección. Entonces se nos quedó gran parte de la ciudad tirada, pero el día lunes empezamos con la tarea de recolectar. No nos alcanzó el tiempo para terminar todo, nos quedó una pequeña parte en la zona norte de la ciudad. Cosa que el día martes empezamos también a realizar la limpieza, y comentaban que traíamos nada más 2 camiones en recolección, cosa que es falso, traíamos 3 camiones en recolección el día martes. La ciudad la íbamos a limpiar, íbamos a terminar de limpiarla, pero el ayuntamiento decidió intervenir, ¿sí? Pero por parte de la empresa siempre hemos terminado de hacer la recolección. Sí, porque el alcalde dice en una conferencia de prensa que tenemos 2 camiones, ¿no? Que no sabe muy bien cuántos tenemos. Pues él sabe perfectamente cuántos camiones tenemos. Él conoce el contrato de manera perfecta. Pues lo quiere cancelar. Desde hace 4 años lo quiere cancelar, desde que era regidor. Entonces él conoce perfectamente el contrato. Sí, nada más para aclarar eso también. Y nosotros sí tenemos aquí 8 camiones, que sí es verdad. Hay 3 camiones que están en un taller por mantenimiento. ¿Qué pasa cuando hay camiones así en reparación? No, tenemos una empresa en Guadalajara, traemos camiones de Guadalajara para dar el servicio, es lo que hacemos.
Lo que queremos hacer a partir del 1 de agosto, para que quede claro, es tener 10 camiones más 4 camionetas, es decir, 8 camiones de 8 rutas más 2 camiones de reserva, para que no vuelva a pasar eso. Se daña un camión, pues ni modo, lo dejamos y lo arreglamos el día siguiente, venimos por el que está de reserva. Ese es el plan y así vamos a cumplir. Y los invito.